Motor Económico de Brasil, Sao Paulo y sus aeropuertos fueron la puerta de entrada del coronavirus en 2020. Aquí se registraron esta semana los tres primeros casos confirmados de la nueva variante Omicron en tres personas vacunadas. Para las autoridades sanitarias la situación es de cautela sin pánico. Consideramos esta nueva variante como una variante de atención, no de preocupación. Al igual que la propia Organización Mundial de la Salud. Hay una justificación para ello. La Organización Mundial de la Salud examina todo el mundo y más del 80% de la población mundial no tiene una cobertura de vacunación adecuada. Para el secretario, la vacunación es clave. El 63% de la población total de Brasil está vacunada, pero las diferencias regionales ponen de manifiesto la desigualdad existente en el país. Mientras que el 75% de toda la población de Sao Paulo ya tiene las dos dosis, en los estados del norte esta cifra se reduce a la mitad. En opinión de investigadores, la desigualdad entre países es la mayor amenaza para el fin real de la pandemia. Es una gran llamada de atención para todos nosotros de que esta desigualdad.